Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. En esta sesión vamos a continuar con el minicurso intersemestral de Introducción a la Probabilidad y a los Procesos Estocásticos y seguimos hablando de variables aleatorias y vamos a abordar un poco sobre sucesiones de variables aleatorias. Límites y es decir, vamos hacia una discusión de lo que es una variable aleatoria continua y vamos a hablar de distribuciones. Ya medio dimos una definición un poco ya dimos una primera definición, ¿no? Dimos una caracterización y ahora vamos a volver a caracterizar nuestras variables aleatorias y nuestras distribuciones, ¿no? Funciones de distribución. Entonces, vamos para allá, vamos a trabajarle un rato y continuamos. Vámonos al pizarrón. Entonces, lo último que vimos fue esta propiedad de si tenemos una variable aleatoria, entonces el módulo, el valor absoluto, el módulo es una variable aleatoria también, ¿no? Ahora, no necesariamente si el módulo de una función es variable aleatoria, la función es variable aleatoria. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Eso es interesante, ¿no? Es un contraejemplo interesante. Entonces vamos a tomar nuestro espacio muestral, va a ser el menos 1, 0, 1. Nuestra sigma álgebra es el vacío, el singulete del 0, el que contiene al menos 1 y 1 y el omega, ¿no? Y vamos a definir la función x tal que cualquier elemento del espacio muestral lo manda en el mismo, ¿no? Es una especie de identidad. Vamos a observar que si le sacamos el módulo, es una variable aleatoria. Entonces, en efecto, lo que queremos ver es que las imágenes inversas bajo sacarle el módulo a la X de los borelianos son elementos en nuestra sigma álgebra, ¿no? Entonces, ¿quién es este conjunto para cualquier boreliano? Entonces esto va a ser todo si el 0 y el 1 pertenecen a B, ¿no? Es decir, el 1, el menos 1 va a ir a dar al 1, el 1 va a ir a dar al 1 y el 0 va a ir a dar al 0, ¿no? Entonces, la imagen de cualquier cosa que provenga del omega va a tener que contener al 0 y al 1, ¿no? Va a ser el conjunto menos 1, 1 si cero no está en B y 1 si está en B, ¿no?
va a ser el conjunto que solo contiene al 0 si 0 está en B y 1 no está en B, y va a ser el conjunto vacío si no tenemos a ninguno de los dos en B. Como sea, siempre es un elemento de la sigma álgebra que tenemos. Ahora, entonces, este es variable aleatoria. Pero X no es variable aleatoria. Pero X a la menos 1 de un boreliano, por ejemplo, el que contiene solamente al menos 1, es exactamente menos 1. Y este de aquí no es un elemento de nuestra sigma álgebra. Entonces, si el módulo de una función es variable aleatoria, no necesariamente la función es variable aleatoria. Al revés, sí, ¿no? Que fue lo que probamos la vez anterior. Ok. Vamos a dar un par de propiedades más. La primera es, vamos a tomar una sucesión de variables aleatorias. Sea x, n, una sucesión de variables aleatorias. Tales que omega, para todo omega en el espacio muestral, el sub de las x is de omega y el inf de las x is de omega son finitos. Entonces, las funciones sub de xn, cuando n es mayor o igual que 0, eso no importa, ¿no? El sub de xn sobre las n's y el inf de xn sobre las n's son variables aleatorias, ¿no? Aquí hay que distinguir, ¿no? Estos dos de aquí, bueno, estos dos cosas son numeritos, ¿no? Aquí estamos hablando de la imagen de la función dado un valor omega, ¿no? Entonces, este conjunto es un conjunto de, es un conjunto numerable de elementos en R, y entonces podemos tomarle el supremo, ¿no? Y el ínfimo. Pero estas dos de aquí son funciones, ¿no? Digamos que este de aquí es esta función aplicada a algún omega, ¿no? ¿Está bien? Vale, entonces, ¿cómo probamos eso? Es más o menos rápido. Vamos a tomar cualquier x en R, ¿no? Sea x en R arbitrario. Y fijo.
entonces los conjuntos que nos interesan, ¿no? Que es el up sobre xn menor, perdón, o igual que x. Este es igual a la intersección de estos. La intersección sobre todos los naturales de xn menor o igual que x. Este conjunto de aquí pertenece a la sigma álgebra. Entonces la intersección de todos esos que pertenecen a la sigma álgebra están en la sigma álgebra, ¿no? Y lo mismo este mayor o igual que x es la intersección desde que n vale 0 hasta infinito de xn mayor o igual que x, y todos estos pertenecen a la sigma álgebra, entonces su intersección pertenece a la sigma álgebra y terminamos. Por lo tanto, sub sobre n de xn y el ínfimo sobre n de xn son variables aleatorias. Ahora, si tenemos una sucesión, ya vimos que el supremo y el ínfimo son variables aleatorias. Ahora quisiéramos ver que el límite superior y el límite inferior también son variables aleatorias, ¿no? Entonces, proposición sea xn una sucesión de variables aleatorias tales que para todo omega en omega el im sub de xn de xi, perdón, de omega y el iminf xi de omega son finitos. Entonces las funciones lim sub xn y lim inf xn son variables aleatorias. ¿Cómo hacemos la prueba? Es muy parecida, ¿no? Nada más escribir de forma adecuada las cosas. En efecto, el lim sub de xn es igual al ínfimo sobre las k's del supremo de las xn's para las n's mayores o iguales que k. Este de aquí es variable aleatoria y
Y entonces el ínfimo de una variable aleatoria también es una variable aleatoria. Es variable aleatoria. Por lo anterior, ¿no? Y análogamente, es el supremo de una variable aleatoria que es el ínfimo de nuestra variable xn cuando n es mayor o igual que k. Entonces, no tiene mucho chiste. Ambas son variables aleatorias. Lo redujimos a lo anterior, ¿no? Ok. Ahora sí. Si tenemos una sucesión de variables aleatorias, tales que el límite cuando n tiende a infinito de xn de omega existe para toda perdón, existe y es finito para toda omega en el espacio muestral. Entonces, la función límite cuando n tiende a infinito, xn es variable aleatoria. Entonces, igual, es sencillo la prueba es muy rápida. Vamos a tener... Ajá. El límite cuando n tiende a infinito este es el lim sub cuando n tiende a infinito de xnw y este es el también es el liminf xnw, ¿no? Pero quedamos que si existían estos dos numeritos, entonces el liminf, y esto es para toda omega en omega, y eso significa que la función liminf de xn es variable aleatoria, pero además es idénticamente igual al lim sub xn, que también es una variable aleatoria. Entonces, a esto le vamos a llamar simplemente el lim de xn. Variable aleatoria y ya, ¿no? Porque existe el liminf y el limsub para toda omega y en cada una de las omegas es igual en ambos casos, significa que las funciones son idénticamente iguales y entonces podemos definir esa cosa como el límite xn. Es una variable aleatoria, ¿no? Ok. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre distribuciones o funciones de distribución.
Entonces, vamos a decir que la función de distribución de una variable aleatoria X es la función f de X que va de R al 0, 1. Dada por dejar así, y esto aplicado a algún valor X es la proba asociada al conjunto boreliano. Este de aquí. Ahora vamos a hacer una caracterización y probablemente con eso podemos terminar la sesión de hoy. Ok. Entonces, proposición sea f la función distribución de una variable aleatoria X, ¿no? Entonces, límite cuando X crece mucho de fx en x es 1. El límite cuando x decrece mucho es 0. Si x1 es menor o igual que x2, entonces f en x1 tiene que ser menor o igual que f en x2. Y 4, la f de x es continua por la derecha. Debe ser f de x más el límite cuando nos aproximamos por la derecha a x es igual a f de x. Entonces vamos a probarlo, ¿no? Vamos a tomar xn minúsculas, una sucesión la prueba para la parte 1. Tomamos una sucesión en R y vamos a construir una sucesión de eventos. Es el conjunto X que la variable aleatoria X es menor que XN, ¿no? AN es una sucesión creciente de eventos cuyo límite es omega, ¿no? Entonces, el límite de AN
es omega. Por continuidad, el límite de f en xn, que es el límite de la p de las an, que sí tiene un límite, pues no es más que la prueba del límite, ¿no? Que es prueba de omega igual a 1, ¿no? Esto para cualquier xn, para cualquier sucesión así, ¿no? Entonces, como R es un espacio métrico completo, entonces es métrico completo. Entonces la F converge o la sucesión de las imágenes de la F. Ok. Para la parte 2 es análoga, ¿no? Tomamos sea xn decreciente. Una sucesión de reales. Y an igual a la sucesión de x menor igual que xn. Estas son decreciente, ¿no? Este es decreciente y converge a este, y entonces cuando tomemos el límite fxn es el límite de las p de an, que es el límite, que es la p del vacío, que por axiomática es 0, ¿no? Para la parte 3 simplemente, o sea, tomamos dos números que correspondan y hacemos fx de x1, este es menor o igual que fx de x1 más la proba de x1 menor que x menor o igual que x2, y esto es igual a la proba de x menor que x1 unión x1 menor que x menor o igual que x2, y esto es la prueba de que x sea menor o igual que x2, que es f de x2, ¿no? Y ya. Para probar la continuidad por la derecha, y ya con eso acabamos esta sesión, vamos a hacer, tomamos una sucesión en R no negativos, decrecientes. Decrecientes. Entonces, tomamos f en fx en x más xn. Esto es f de x
más la prueba de que x sea más chico que x mayúscula, que la variable aleatoria menor o igual que x más xn. X mayúscula. Entonces, si definimos a n como x menor que x menor que x más xn, menor o igual, esta an es una sucesión de eventos decrecientes. Y por tanto, el límite cuando n crece de esta cosa es f de x. ¿No? Es decir, es continuo por la derecha, ¿no? Con eso terminamos esta parte. Entonces, si se cumple, lo que quisiéramos ver es que esto anterior es una caracterización de una distribución, ¿no? Entonces, vamos a ver eso en la siguiente sesión y continuamos con más propiedades de distribuciones, ¿no? De momento dejémosle aquí, nos vemos en una siguiente sesión.